cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será. La contemplación del cosmos nos perturba. Sentimos un hormigueo en la espina dorsal, un nudo en la garganta, una vaga sensación, como si fuera un recuerdo lejano, de que nos precipitamos en el vacío. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano. Perdido en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad se encuentra nuestro diminuto hogar planetario, la Tierra. Por primera vez tenemos la capacidad de decidir nuestro propio destino y el de nuestro planeta. Es un momento de gran peligro. Pero nuestra especie es joven, curiosa y valiente, y promete mucho. En los últimos 2 milenios hemos realizado los más sorprendentes e inesperados descubrimientos sobre el cosmos y sobre nuestra situación dentro de él. Creo que nuestro futuro depende enteramente de nuestro conocimiento de este cosmos en el que flotamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana. Estamos a punto de comenzar un viaje por el cosmos. Encontraremos galaxias, soles y planetas, vida y conocimiento que nace, se desarrolla y muere, mundos de hielo y estrellas de diamante, átomos en masa como soles y universos más pequeños que átomos. Es también la historia de nuestro propio planeta y de los planetas y de los animales que lo comparten con nosotros. Y es la historia de los seres humanos, de cómo hemos logrado nuestro conocimiento actual sobre el cosmos, de cómo este ha dado forma a nuestra evolución y a nuestra cultura, marcando nuestro destino. Queremos buscar la verdad a donde quiera que nos lleve. Sin embargo, para encontrar esta verdad necesitamos imaginación y escepticismo a la vez. No nos asusta especular, pero tendremos cuidado al distinguir entre especulación y hechos. El cosmos está repleto, sin duda ninguna, de hermosas verdades, de exquisitas interrelaciones y de la terrible maquinaria de la naturaleza. La superficie de la Tierra es la costa del océano cósmico. En esta costa hemos aprendido casi todo lo que sabemos. Recientemente nos hemos aventurado un poco hacia afuera, quizá hasta la altura del tobillo, y el agua nos rodea tentadora. Una parte de nuestro ser sabe que es de aquí de donde procedemos. Ansiamos volver y podemos hacerlo. Porque el cosmos también está dentro de nosotros. Estamos hechos de materia de estrellas y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Para cada uno de nosotros el viaje comienza aquí. Vamos a explorar el cosmos con la nave de la imaginación, sin las ataduras de los límites ordinarios de velocidad y tamaño, dirigidos por la música de la armonía cósmica. Puede llevarnos a cualquier lugar en el espacio y en el tiempo. Perfecta como un copo de nieve y orgánica como una semilla de diente de león, nos conducirá a mundos de ensoñación y a mundos reales. Acompáñame.